Benidorm es un lugar privilegiado, de clima excepcional, situado en la costa mediterránea, englobado dentro de lo que se conoce como Costa Blanca, en la provincia de Alicante, a unos 40 kilómetros al noroeste de la capital, en la comarca de la Marina. Tiene una superficie de solo 38 kilómetros cuadrados y en 2014 tenía censado una población estable de casi 69.000 habitantes, pero anualmente recibe la visita de cerca de 2 millones de turistas, que realizan casi 14 millones de pernoctas, procedentes sobre todo de Inglaterra, seguidos por holandeses y franceses, y en menor medida belgas, rusos, alemanes, italianos, portugueses. El secreto de Benidorm radica en que está protegido por Sierra Gelada, Sierra Aitana y Sierra de Bernia, que la rodean por todas partes excepto por el sur, evitando que lleguen los frentes procedentes del Atlántico y creando un microclima muy especial. Gracias a este especial microclima, Benidorm disfruta de más de 3.000 horas de sol al año, y su temperatura media anual es de 19 grados centígrados, oscilando entre unas mínimas de 10 y unas máximas de 33, y casi nada de lluvia. Esto hace que en Benidorm solo haya dos estaciones, primavera y la del Trenet. Benidorm es como un resumen del planeta entero mezclado en una batidora. Lo que no veas en Benidorm no lo vas a ver en ninguna parte. Aquí te puedes encontrar con un grupo de rusos tomando un cubata con un chino en un restaurante italiano, a siete esquimales en bañador comiéndose una paella al sol, o incluso a Michael Jackson bailando en la playa de... Cosas como esta u otras más raras no llaman la atención en absoluto a los visitantes de todas las edades, profesiones y clases sociales que por sus calles transitan tranquilamente, sin que a uno le interese la profesión del otro, ni su edad, ni el peso de su cartera, ni su estado mental. Benidorm no es un destino exclusivo, ni excluyente, ni caro. Ofrece anonimato, mezcla de culturas e idiomas, convivencia y enriquecimiento personal. Es accesible a todas las edades, clases sociales, profesiones y bolsillos. Pero sobre todo, Benidorm es una ciudad paradigma de la libertad. No hay que olvidar que, por ejemplo, Benidorm fue la primera ciudad en España en autorizar el baño con bikini. A finales de la década de los 50, las chicas francesas introdujeron esta prenda, llamada así en homenaje a las pruebas nucleares que el gobierno francés realizaba en el Océano Pacífico, en el atolón del mismo nombre. Hay un Benidorm para cada visitante, cada cual encuentra lo que esté dispuesto a buscar en una ciudad que no ofrece unos servicios de lujo, sino que los ofrece de calidad, con unos niveles de rentabilidad del tiempo vacacional difícilmente alcanzable en otros lugares turísticos. Amplias avenidas y calles peatonales sirven de escenario a un comercio variado y atractivo, en el que las novedades de la moda mundial se reflejan puntualmente de acuerdo con las exigencias de sus visitantes. Una vez me presentaron a un tipo que era de allí, de Benidorm. No me lo podía creer, me dice. Este señor es oriundo de Benidorm.
Con un par. Le di la mano. ¿Y cómo os llamáis los naturales de Benidorm? Y me dice, turistas. Bromas aparte, el gentilicio de los naturales de Benidorm es benidormense o benidormer. Según datos oficiales del año 2014, en estos 38 kilómetros cuadrados encontramos 3 hoteles de 5 estrellas, 35 hoteles de 4 estrellas, 59 hoteles de 3 estrellas, 25 hoteles de 2 estrellas, 6 hoteles de 1 estrella y 12 hostales, que juntos suman un total de 40.480 plazas hoteleras. Si a esto añadimos la capacidad de los 5.993 apartamentos que ofrecen 20.396 plazas y los 10 campings con 11.340 plazas, podemos decir que Benidorm es capaz de alojar a más de 72.000 visitantes a la vez. Si no sabes qué hacer un día cualquiera en Benidorm, puedes visitar alguno de los 255 salones de belleza, 275 restaurantes, 128 cafeterías, 145 discopubs, 576 bares, 25 discotecas o salas de fiesta, 31 salón de juegos, 3 bingos, 16 salas de cine, 5 minigolf, 2 parques acuáticos, un circo, 5 empresas de turismo activo y 3 parques temáticos, además de otros 1.545 establecimientos comerciales y 818 de servicios.